Hola, yo soy Sara, o Water Lily 716, y tengo un anuncio especial para todos mis seguidores que hablan español. Bueno, es un poco obvio, pero yo he añadido algunos subtítulos a mis videos sobre el pelo rizado en español. Y bueno, yo tengo muchas ganas de hacer este video y de decir esto a vosotras. Yo he hecho los subtítulos en como 5 videos y ahora están en una lista que está en mi canal youtube.com waterlily716. Y una pregunta puede ser, ¿por qué no haces un canal en español? Bueno, yo realmente encantaría hacer un canal en español. Pero ya soy una estudiante, ya tengo 2 canales y realmente es mucho tiempo en un canal de YouTube, si no sabes, sí. Y no puedo, pero los subtítulos son son una cantidad de tiempo menos, ¿no? Y yo puedo hacer esto poco a poco. Entonces, yo he hecho los subtítulos en los videos más populares, más básicos de mi canal sobre el cuidado de pelo rizado. Y bueno, si hay un tema o un video específico de qué quieres los subtítulos en español, por favor dime. Otra razón que no quiero hacer un canal en español es porque ya hay muchas chicas que hacen videos de pelo rizado en español, ¿no? Y yo estoy muy cómoda hablando español, pero yo sé que mi acento no es perfecto. Yo sé que no voy a hablar español perfectamente si no vivo en un país para como 5 años, ¿no? Y entonces creo que es mejor para yo hacer los subtítulos porque también yo no crecía en un país hispanohablante cuando yo era niña, entonces yo no sé como todas las palabras de pelo, ¿no? Siempre estoy usando wordreference.com y todo para hacer los subtítulos. Y por eso ahora no voy a hacer un canal en español. También yo quisiera decir el nombre de otro vlogger de pelo rizado que hace videos de pelo rizado, o 2 vloggers. Voy a poner las enlaces debajo, pero es Rizos MX y Daily Curls, y me encantan esos canales. El de Rizos o Ingrid, mi amiga, es de el método Curly Girl, ¿no? Y el de Daily Curls es un poco de todo, pero también ella tiene pelo rizado y hace videos de esto, y los 2 son súper buenas, ¿no? Si quieres saber, yo estudié español por 10 años, algo así, y yo viví en Sevilla y en Cádiz, en el sur de España, en Andalucía, para 6 meses en Sevilla y como una mes en Cádiz, pero me encanta Cádiz y me encanta Sevilla y quiero regresar a España, pero también quiero ir al Suramérica y Latinoamérica y todo debajo de los Estados Unidos donde yo vivo, ¿no? Y creo que eso es todo, y ojalá que los videos con subtítulos sean una ayuda. Solo pido que vosotros compartáis los videos a sus amigos con pelo rizado. Y bueno, si hablas español y ves mis videos, por favor deja un comentario de dónde eres en el mundo debajo. Y una cosita más es que bueno, yo hablo español no perfectamente, pero normalmente como un guiri, como se dice en España. Y si quieres enviarme mensajes, comentarios en Facebook o Twitter o YouTube, se puede hacer todo de eso y yo puedo escribiros así, ¿ok? Entonces eso realmente es todo, y gracias por ver mis videos y todo, y sí, nos vemos. ¡Adiós! Hola, yo soy Water Lily 716. Hola.
yo soy Waterloo. Y bueno. Oh, y si hay un error en los subtítulos.